vamos a ir enseñando cositas a lo largo de la carretera. Venga. Vale, guay. Me han salido los bonitos porque están por allí. Lleno de viñedos. Bueno, estamos llegando en una tarde de domingo. Estamos a 3 kilómetros de Haro. Haro, precioso lugar. Sí, ahora, mira. Hay una bodega que no vamos a mencionar. Pero oye, ¿cómo se llama nuestro programa? Que tú lo sabías. Sí, es yo me lo sé. Una serie. Además tengo la chuleta. ¿Tienes la chuleta? Rioja, golf y enoturismo, campo de Logroño y bodegas Martínez Lacuesta. Nada más y nada menos. Pues eso va a significar... En 2 kilómetros, gire a la derecha por la salida 9. Y estamos a 2 kilómetros de Haro. Así que ahora les vamos a enseñar un poquito de Haro y el hotel, que es el Hotel Los Agustinos, que les va a encantar. Precioso además. Es un hotel, es un... Tiene mucha historia. Palacio también, un castillo. Es un palacio, es un palacio. Medieval. En 1,1 kilómetro, gire a la derecha por la salida 9. Vamos para allá. Vamos. Bueno, estamos llegando ahora a Haro. Mira, Los Agustinos, ya está ahí. Allá está al fondo, eso creo que es Los Agustinos, ¿no? Creo. Lo que se ve allá al fondo. Gire ahora a la izquierda y después gire 180 grados. Aquí. Sí. Por aquí estabas tú. Sí. Había que entrar ahora. A la izquierda. Gire ahora 180 grados y después llegará a su destino a la derecha. Ahí está. Ah, sí era, sino que por atrás lo estaba moviendo. Nos ha hecho rodearlo. El único camino que debía. Sí. Estos tenían parking. Entra tú, yo meto esto. ¡Ay! Oye, ya estamos, Bodegas Martínez Lacuesta, ahora las enseñamos, ¿verdad? Sí, qué bonito es. Vamos a hacer la primera etapa. ¿Habrá llegado Andoni Cedrún? Sí, seguro. ¿A qué hora era la cita? A las 11, pues sí. A lo mejor todavía, ¿no? Yo creo que hemos llegado demasiado temprano todavía. Sí. Pero bueno, aprovechamos para mirar los viñedos y la bodega por fuera. Echamos un vistazo por aquí. Sí, y enseñar a la gente unas imágenes de la bodega por fuera y de los viñedos. Pero no lo hacemos con el coche de Carmove.es que nos han dado, sino lo vamos a hacer dando una vueltecita a pie, ¿no? Dando una vueltecita a pie, claro. Pues venga, vamos a ello. Vamos. Bienvenidos a Con la Bolsa al Hombro, en un programa especial que se llama La Rioja, Golf y Enoturismo. Y esta es la primera estadía del programa, que no sé hasta dónde va a llegar, yo creo que va a tener 3 partes. Y estoy con 2 personajes y personas encantadoras, conocedoras de vino, de golf. Bueno, Andoni, tú de golf, vamos a dejarlo, pero bueno. Andoni Cedrún. Muy buena, Mariano, encantado de conocerte. Y Luis Martínez Lacuesta, el director de la bodega Martínez Lacuesta, que es donde estamos, ¿eh? Porque ya le está sonando el móvil, porque no para, seguro que es un pedido. Bueno, cuéntame qué hacemos aquí, ¿no? Vamos a ver la bodega. Bueno, pues sí, vamos a ver la bodega, nuestra bodega, que como veis está en un entorno, vamos a dejarlo sobre el curioso. Vale. Puesto que estamos entre la Ejercera Nacional 124 y el Cementerio de Haro, un sitio ciertamente adecuado para la quietud y el descanso y el reposo de los niños. Bien. O sea que eso siempre es importante. Muy importante. ¿Historia? Bueno, nosotros somos una bodega familiar, estrictamente familiar. Llevamos, si Dios quiere el año que viene, cumplimos 125 años. Y seguimos siendo, contrariamente a las tendencias, digamos, más modernas, pues seguimos siendo una bodega familiar. Yo tengo allí a un compañero de colegio que se apellida como tú, que además es de la familia y que no hay manera de sacar en un programa. Hola, José Luis. Está en la sombra. Está en la sombra, sí. Sí. Bueno, realmente lo que está chivando me cago en lo que es. Ah, vale, vale, ahí estamos. Con la cabeza. Con la plaqueta. Tenéis muchísimas cosas que contar, porque mi José Luis me ha ido contando, estoy de tu abuelo yendo con un vendedor de pianolas o órganos de iglesia de IVA. A Colombia y Centroamérica estuvo durante 3 años y medio. Él entró por el puerto de Nueva York en el año 1907 y regresó en el año 2010 saliendo por el puerto de La Habana. Fue una historia muy curiosa porque, claro, imaginaos en qué condiciones él viajaba. Entonces, ¿no? Hombre, yo siempre, con respecto a esa anécdota, porque quizás no lo deja de ser una anécdota, ¿no? 110 años después, ¿no? Es que, claro, mi abuelo tenía la suerte de que aquellos sitios en los que visitaba siempre cabía la posibilidad de que desde la bodega le llegaran, pues, las muestras. Pues nos vamos a poder, porque viene la mosca de la televisión en versión abeja. Dar muestras para poder enseñar y que la gente probase lo que hacíamos, ¿no? Porque yo me estoy tratando de imaginar cómo explicaría las bondades del vendedor de órganos de iglesia, ¿no? Claro, claro. Bueno, tú dabas un vasito de vino y decías, esto es lo que hacemos, ¿no? Pero el vendedor de órganos de iglesia, pues no, pero de hecho pasaron 3 años juntos. La verdad es que tenemos unas fotografías de ellos. Fotografías muy realmente preciosas. La página web que me informa un poco sobre la historia. Oye, vienes preparado, tío, ¿eh? Hombre, claro. No, hombre, a mí me gusta y he visto la página y la tenéis muy, muy bien lograda. Y luego, sí que lo que es bonito es la historia. Y ahí se pincha y se ven fotos de sus familiares. Pues ha sido una figura aquí. En La Rioja. Bueno, figura. Y sigue siendo una figura. En el golf vamos a verlo. No, en el golf no hay ningún problema. Como si me vas a dar una pelita, soy cerca de Bilbao, os dejaré mañana. Sí. No. Lo que pasa es que, bueno, pues yo tengo mucho cariño. Estuve un año en el Ogoñez. Por desgracia, fue un año muy duro para esto. Y espero que algún día se recupere el equipo y vuelvo a estar entre los mejores, ¿no? Lo que sí ha cambiado un poco el Ogoñez era el famoso campo de las Gaunas, que eso era aroma de fútbol. Sí. Ah, sí, era un aroma. He tenido la suerte de... Sí, o sea, el campo de... Yo recordaba esos campos de la Premier, ¿no? Esos de la Premier. Recogidos, una olla, presión y... O sea, salía la tribuna, el humo del puro, todo olía, todo parecía una niebla, o sea, era una situación... O sea, yo he jugado en las Gaunas contra el Ogoñez y he jugado con el Ogoñez en las Gaunas. Y era un campo que ahora cuando vas allí, pues te da pena que ya no está. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que han hecho un estadio impresionante, que no es para estar en segunda vez. Es una desgracia que en el predio no han podido... Sí, nos hemos quedado en nada, en puertas. Sí. Pero bueno, aquí tienes que Haro... Pues están haciendo bien las cosas. Haro ha subido a segunda B. Nosotros hemos ascendido a segunda B. Claro, Haro ha subido a segunda B. Pero es comentarista en la copa de todo esto, porque entonces, específicamente tú y Poli estáis... Por el rincón estáis en segunda división. Sí, bueno, estamos en primera, lo que pasa que cuando la primera no juegan el fin de semana nos toca jugar, comentar partidos de segunda. Por desgracia me toca mi equipo, que es el Real Zaragoza, pero bueno, algún día subiremos, pero estos de Real Zaragoza, los oreñes partidos eran... Y yo de Haro, hombre, he estado una vez porque... He comentado que nos está marcando el tiempo y los medios son limitados. Cuando nos marcan el tiempo es que se nos está acabando. Hablamos mucho, ¿no? No, pero es que podemos seguir hablando, ¿no? ¿Puedo seguir hablando? La bodega y seguimos hablando. Yo tengo que hacer una mención, solo una mención. Sí. Mencionar Antequera Golf, que yo te he invitado a ti y vas a venir un día cuando quieras. Y invito a Luis. Claro que nos gustaría, pero trabajamos. Hay que buscar tiempo. Pero hay que buscar tiempo. Es mi trabajo. Yo soy un hombre sufrido. Ya lo sé. Con su familia lo a otro. Le da el martillo pilón. Claro que me gustaría. Es un viaje con el AVE, que para mí es uno de los mayores inventos que hay. Que uso mucho. Zaragoza. Dos hoteles. Antequera Golf, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. 3 restaurantes, a cual mejor. En estos dos hoteles y en el campo de golf, que además es el primero, el segundo de Antequera y de los mejores de Málaga. Merece la pena. Y si quieren encontrar 18 hoyos jugando a pitch and pad en Andalucía, solo hay un sitio, Dublin House, dublinhouse.com. Merece la pena que lo visiten. Nos vamos a ver la bodega, ¿vale? Pues no nos hemos ido a la bodega. Miren dónde estamos, entre viñedos y con la bodega al fondo. Oye, por cierto, estos no serán los únicos viñedos que tenéis, ¿no? En este momento estamos cerca de las 75 hectáreas propias y luego controlamos pues otras, pues yo creo que aproximadamente otro tanto, unas 80 o 85 hectáreas de proveedores con los que llevamos mucho tiempo trabajando, ¿no? Esto es una pequeña muestra que además es, curiosamente, es la cobertura natural de la propia bodega, es decir, que debajo nuestro, ahora mismo, si bajáramos 12 metros y medio, nos estaríamos encontrando con jaulones llenos de botellas de PVC, justo debajo nuestro. Eso lo vamos a ver luego. Aprovechamos el terreno, el desnivel del terreno para encajar toda la bodega subterránea, y la cobertura, digamos, natural de lo que es toda la parte de producción de la bodega es este viñedo que estamos viendo. ¿Y estáis vendiendo cuántas miles o millones de botellas? No, nosotros vendemos en vino, estamos vendiendo 1 millón de botellas al año. Y en vermú estamos ahora muy cerquita de las 300. Vamos a probar eso, ¿no? Probar seguro, pero por ejemplo en el caso de la raza, que es lo que transmite y lo que vino, dependiendo del territorio, el vino es diferente. A ver, no solo dependiendo del territorio, hablando de territorio como áreas, digamos, grandes, ¿no? Hasta la subzona de Rioja Alta, de Rioja Alavesa, de Rioja Baja o Rioja Alta. Del vino, y ser radicalmente diferente de un vino que podamos estar haciendo de la zona de Tiro o de Cumbrita, que está ahí. El terreno hace muchísimo. La microclimatología de cada zona, de precipitaciones, de tipología de suelo, de marcas de plantación, si es en vasos, si es en... hace que no haya dos mismos, que realmente no hay dos mismos. La grandeza de Rioja siempre ha sido la de saber conjugar y ensamblar esos vinos para dar una tipología que sea muy uniforme y que a todo el mundo guste. Pero ahora estamos quizá volviendo a un sistema, tal vez parece más puro, que es el del terroir, ¿no? Es decir, el vino que se identifique perfectamente con aquella maceta. Diversificación de vinos, dependiendo de... Dependiendo de nuestra casa. La verdad que tengo varios, pero yo si tuviera que dar un preferido mío, yo diría que un vino que se llama Ventilla 71, que es un vino que hicimos en despedida de lo que ha sido nuestra bodega durante 103 años, que estaba en el número 71 de la calle de la Ventilla, de Haro, y es un tempranillo 100% que procede de un viñedo que tenemos en Villalba de Río, un viñedo bastante antiguo, tiene 45, 46 años. cortísima, para nosotros, de cortísimo periodo de envejecimiento más rica de 13 meses, luego mucha botella, ¿no? Es un vino, a ver, difícilmente identificable con lo que sería la línea clásica de Martínez, pero quizá por eso me gusta, luego es un poco raro, ¿vale? No puedo evitarlo, me gustan ese estilo de vino. ¿Os parece que ahora sí vayamos a la bodega, ha contado esto y nos lo vamos enseñando? Vamos. Espera, yo tengo que mencionar algo que me lo están apuntando ahí. Ah, sí, el mejor organizador de torneos. GreenSireGolf.es, un concepto completamente nuevo en torneos de golf que merece la pena que visiten y que muy pronto va a empezar otra vez a hacer torneos. Y hay un Burgos, que está muy cerquita de aquí, hay un gran campo de golf que es Golf Río Cerezo. ¿Lo conoces, Andoni? ¿Has jugado? Sí, sí, sí. 30 y 31 campeonato de la PGA se ha jugado ahí. Sí. Es un campo muy agradecido tanto para profesionales como para amateurs, y luego tiene un chuletón cuando vas a comer. Eso ya es, los buenos. Eso sí que es rematar una jornada, ¿eh? Vamos a seguir, volvemos. Muy bien. Es otro de los restaurantes de Cipri Quintas, merece la pena que lo visiten. Bueno, pues que yo también veo y escucho Coaching Golf televisión en YouTube. La campanita me gusta. Escuchas y ves Coaching Golf radio y televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es o en el teléfono 949 870 170. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. Ay, pero me caigo. Te caes. Tú también escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto. Pepe Carceler, mi amigo Pepe Carceler, escucha Coaching Golf Radio Televisión, y además no lo dice de una manera forzada, ¿eh? Luis en persona, al director. Esto es más una bendición, ¿eh? Y algo muy, muy especial. Te lo agradecemos mucho. Sí, hombre, estoy encantado de enseñaros la obra. Estamos ahora en la zona de elaboración, ¿no? Nosotros tenemos dos diferentes zonas de elaboración. Una grande, que es la que queda frente a nosotros, ¿eh? Que es en la que trabajamos con depósitos grandes de acero inoxidable, ¿eh? Todos ellos tienen forma troncocónica, es decir, son más estrechos por la parte de arriba que por la parte de abajo. Y todos ellos tienen pues los sistemas de automatización, como es el control de temperatura, ¿eh? Los sistemas de autorremontado y los sistemas de autovaciado, ¿no? Pues es muy cómodo trabajar allá y todo va dirigido por un ordenador, que tú programas, ¿eh? Los autorremontados de los depósitos, como el vaciado, como de los descubes, etc., ¿no? Y luego en esta zona que tenemos a nuestra espalda, que es muy bonita, es la sala de cine. Aquí lo que hacemos es elaboraciones mucho más pequeñas, mucho más cuidadosas de tipologías técnicas que nosotros hacemos, pero de las que hemos tirado muy pequeñas, ¿no? Pues 14.000 botellas, en algún caso 6.000, 8.000, la gran reserva. Y lo curioso de esta sala es, en primer lugar, que la uva llega en cajitas de plástico, que se procesa en una sala de selección, a su izquierda, ¿eh? Y luego trabajamos con finas de... Que no te grabas, y aquí trabajamos con tinas que son dos de inoxidable que nos sirven para control de temperatura y hacer descubes, y luego tenemos 7 a mano izquierda de roble americano y 7 a mano derecha de roble francés. Por aquí lo que buscamos es... ¿La diferencia del roble americano, el francés? Bueno, a ver, básicamente, el roble es el Quercus, ¿eh? Bueno, pues el Quercus puede tener origen en Estados Unidos, mayoritariamente, que es el Quercus alba o roble blanco. Es un roble de grano grueso, y ese grosor del grano lo que hace es que sea menos poroso que el roble francés, ¿no? El roble francés, que evidentemente, fundamentalmente se produce en Francia, fundamentalmente en los bosques de Allier, de Nevers, de Tronche, ¿eh? Es un roble de grano mucho más fino, se llama Quercus petrea, sesilis, peduncul, tiene varios nombres, ¿no? Y al ser de grano mucho más fino, digamos que es mucho más poroso. Pues esa porosidad al final lo que hace es trasladarse al vino en forma de que de microoxidación, tanto en proceso de elaboración o fermentación, como estamos viendo aquí en tinas de 10.000 litros de capacidad, como lo que veremos más adelante, que es la zona de envejecimiento en la tradicional barrica ordenada de 225 litros. Es decir, a mayor microoxidación a través de la porosidad de las duelas de la barrica o de la tina, ¿eh? Mayor intensidad de evolución que tiene el vino. Por lo tanto, procesos de envejecimiento los puedes hacer más largos en roble americano, por tanto que la microoxidación o microoxigenación es más lenta, ¿eh? Procesos de mayor intensidad, de mayor aportación tánica, ¿eh? De una madera a un vino, los debes hacer en roble francés, ¿eh? Que es mucho más poroso, se tuesta más y es mucho más intenso. Ni mejor ni peor, porque hay mucha gente que siempre nos pregunta, ¿no? ¿Es mejor el roble americano o el roble? No, son distintos simplemente. Lo que sí que es cierto es que fundamentalmente... No, más tradicional en Rioja siempre ha sido el roble. En Rioja sí. A ver, para que os hagáis idea, en Rioja hay un parque de 1.300.000 barricas en este momento y calculad que 1.200.000 serán de roble americano contra 100.000 de roble francés, ¿no? Eso también tiene una explicación que no la que iba a dar a la vez, ¿no? El precio. Precisamente el granulado de la madera hace que mientras que el roble americano pueda ser cortado y aserrado, el roble francés hay que hacerlo hendido. Y hendir significa rasgar las piezas de madera para que se abran por su propia veta, ¿no? Claro, eso conlleva un desperdicio de madera, ¿eh? Mucho mayor que en el caso del americano. Y además, la propia regulación de la Organización Nacional de Bosques Franceses, ¿eh? En Francia toda la explotación de bosques para roble, ¿eh? Está regulada, tanto si es de titularidad pública como privada. Con lo cual hace que una barrica de roble francés, buena, sin ser excepcional, pero buena, puede estar en el entorno de los 600 a los 650 euros la unidad. Una barrica de roble americano, pues en este momento está entre 340 y 350 euros. Es casi el doble. Es casi. Eso no significa que sea peor ni mejor. Lo que ocurre es que, claro, lógicamente, los vinos se prestigian más cuanto mayor es el costo de la barrica que los contiene. Entonces, esa sensación de la gente de, no, es que el costo está criado en roble francés es mucho mejor. No, es falso, es distinto. Es cierto que el uso de una barrica de roble americano puede llevarte 7 o 8 años perfectamente y es dificilísimo conseguir que una barrica de roble francés te dure 7 o 8 años. Más allá de 4 o 5, Pero bueno, eso es del proceso de envejecimiento de que estamos hablando de la chica. Vamos a ver las partes de... Vamos a ver en la sala de barcas. Oye, ahorita come... Ah, ya lo tengo. Artenogal.com, sin duda la mejor fábrica de solseca de muebles, tradicional además, la fabricación de muebles, de Toledo y de toda España, con presupuestos gratuitos. Y luego les voy a decir una página un poco complicada que tengo siempre que ver, pero que ya me he aprendido. Century21.es/agencias/Antilla. Sin duda la mejor agencia inmobiliaria que pueda encontrar en Madrid y que trabaja en toda España, con dos agencias además en Madrid. Síganos, vamos a ver más bodegas. La letra inglesa además es muy fina, es muy delgada, con lo cual tú te enfrentabas a una etiqueta a 3 metros y era imposible. Vale. Hicimos un primer cambio, ese lo propuse yo, que fue cambiar la tipografía y en vez de utilizar la letra inglesa, ir a una letra un poquito diferente, con un poquito más de grosor para que se viera. Y efectivamente se veía mejor, pero no terminaba de verse del todo. Entonces hace 4 o 5 años se me ocurrió poner Martínez Lacuesta a 2 alturas. Así. Y esto fue un cisma familiar. Ah, es verdad, claro. Las botellas. Un cisma familiar. Así. Sí. O sea, esto hubo que discutirlo a nivel, por supuesto, primero del Consejo de Administración y después comentarlo en Junta General, porque claro, había gente que decía que no, que perdíamos nuestra identidad porque Martínez Lacuesta triple. Claro. Evidentemente, tú ahora te enfrentas a una botella de estas y no hay color. Esto se ve desde 3 o desde 4 metros, lo otro no se veía y desde metro y medio. Con lo cual, hemos acertado. Esto viene en contestación a la pregunta que me hacían de si efectivamente las etiquetas evolucionan. Es una pregunta, es que sabes mucho y no está contando nada, ¿eh? Las etiquetas evolucionan, evidentemente, porque al final tienes que ir un poco adaptándote a las tendencias en el mundo de la etiqueta. A ver, nosotros no somos tan agresivos como puede haber otros que te ponen un canguro en una o llaman el vino al revólver o algo así, ¿no? Que los hay. A mí me gusta. ¿Pero por qué? Claro, no es lo mismo ser una bodega que lleva 10 años en el mercado y que puedes permitirte cualquier lujo que nosotros que llevamos 125 años y tenemos que respetar lo que han hecho nuestros abuelos y nuestros padres. Probablemente si yo hiciera una etiqueta hiperagresiva de algo, pues no sé, tengo el cementerio ahí enfrente y saltarían mi padre, mi abuelo, mis tíos y nos pondrían a calma. No, lo que pasa es que es verdad, la evolución de cada vez son dibujos o sea, diferentes, es un colorido muy de colores, es que hay que reconocer que es extraño. A mí, una etiqueta blanca, claro. Pero yo creo que la gente que no sabe. Para mí, a mí me da categoría. Una etiqueta blanca me da categoría. Y por los Ogoñez y los Budes. Tú ves etiquetas de Borgoñas y todas son el mismo patrón, las etiquetas de los Burdeos, de los Grand Cru clásicos, etcétera, etiqueta blanca, dibujo a plumilla del Chateau y una boquilla informada. Y con eso ya sabes qué hacer. Yo creo que en este caso nosotros lo que tratamos de hacer es un poco eso, ¿no? Sin que se nos vaya... Pero porque hay una cosa que también no se puede olvidar, es que cuando tú llegas a una tienda, imagínate, vas a Madrid, a cualquier tienda de vino, una vinoteca como la vinoteca no puede ser. Tú llegas, bueno, lo primero que haces es ver. Tu primer sentido utilizado es la vista. Y hay muchas veces que compras con la vista. A ti te ves una etiqueta atractiva, bonita y tal, pero muchas veces no te planteas en la proporción que se merece. Pero en la proporción que se merece. ¿Cuál es su contenido? Sino que te ha resultado atractivo la botella. A ver, eso es importante. Está muy bien la visión que dices tú, pero muchas veces también la gente, cuando vas, te vas a un centro, un sitio de los vinos, ven las famosas promociones de A3x2. Pero con vinos buenos, que salen, o sea, buscan también el cliente le dice, no voy a tomar un buen vino, pero a ver qué oferta puede haber muy interesante. Bueno, estamos hablando de vinos muy buenos, todos buenos. Entonces, siempre ese precio, calidad, siempre... Y conjugar ambas cosas, es decir, una presentación atractiva, con una oferta o un lanzamiento específico, etcétera, siempre es interesante, siempre. Es el de Félix Martínez Lacuesta, que era el hermano mayor de todos. El mayor de todos los hermanos, Félix. Digamos que como fue el hermano que tuvo estudios y que luego fue una persona muy reconocida, este, por ejemplo, que ya tenemos aquí a Andoni, este señor fue gobernador civil de Zaragoza, gobernador civil de Teruel, es hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza, Félix Martínez Lacuesta, hermano mayor de mi abuelo. Una persona muy reconocida, y por ser el único de los hermanos que tuvo estudios, digamos que era un poco el que figuraba en la cabeza del negocio durante los primeros años. Él era abogado, luego se dedicó a la política, y a partir prácticamente de lo que fue el inicio del negocio, ya estaba con todos sus hermanos en diversas facetas. Tenía buena relación con Zaragoza, has estudiado Zaragoza, los hijos de Zaragoza, muchos antepasados han sido también, Zaragoza, no sé si, fíjate, tenemos un grupo de WhatsApp, que todos estuvimos con esta que se llama de fermentación monológica, en la que se hace la segunda fermentación, que es aquella que transforma el ácido málico en ácido láctico. Esto se puede hacer o bien en los depósitos grandes de inoxidable que hemos visto, o bien en las tinas de madera que también hemos visto, o bien hacerlo de una forma un poco más, digamos, artesana, en barricas nuevas de roble francés, de tal forma que ese proceso químico que transforma el ácido málico en láctico se haga dentro de una barrica que esté aportando ya tanicidad y los propios aromas. Depende siempre de cada añada. Cada añada es diferente, no todas son iguales, Entonces, hay años que la monoláctica le cuesta hacerla 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, depende. Lo que es curioso es que la monoláctica, al contrario que la fermentación alcohólica, lo que requiere es inducción de calor. Para que arranque se necesita levantar la temperatura. Qué curioso. Todo lo contrario que la alcohólica, que lo que necesitas es que no se te vaya por arriba y la tienes que controlar a la baja. Y es curioso porque cuando nosotros metemos aquí un calefactor y calentamos la sala para que arranque la monoláctica, cuando arranca una barrica por simpatía arranca toda la sala. Por simpatía. Sí, no hay que hacer nada más. Nada más. Arranca una y ya sabes que van a arrancar. Y ya la piedra. Y luego allá al fondo, esta es una sala en la que solemos tener, ahora no está completa, pero solo unas 300 vacías, Y allá al fondo tenemos una pequeña exposición de botellas antiguas. Nosotros tenemos la suerte de que siempre han guardado botellas antiguas, y cuando hicimos el traslado de la bodega, venir aquí, desde la calle de la Ventilla, descubrimos que teníamos inventariadas unas 7.500 botellas antiguas, desde la cosecha de 1922 hasta ahora. Y están todas en perfecto estado. Es el daño que nació mi padre, es curioso. Si ustedes quieren las mejores redes sociales, las mejores, con diferencia. Si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No lo olviden, mi negocio web. Si quiere un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, torneos privados de golf, sin duda CM Golf se lo va a dar. Visita su página web, ahí tiene todos los detalles, cmgolf.es. Carlos Marín, su director, con más de 120 torneos al año, les va a dar un servicio excepcional en toda España. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Esto, voy a mencionar una cosa, dos cosas. Dublin.es, llevamos 82 programas, no 83, no 85 programas ya en Guadalajara, en el Dublin. Merece la pena que lo visiten, en la Plaza Mayor de Guadalajara. Hay Martínez Lacuesta, o sea que pueden ir sin ningún problema. Y además, la fábrica, mejor fábrica de mesas y sillas. Si ustedes necesitan una silla, una mesa, ¿quién no necesita una silla o una mesa? Mesasillas.es. Vamos a dar por cerrado esto y cuento, por cierto, se me olvidaba, si quieren aprender de golf, hay una revista latinoamericana maravillosa que se llama soygolfista.com.co. Ahí van a encontrar los mejores articulistas de Latinoamérica, con los mejores artículos con diferencia, y luego el mío, que hago lo que puedo. Pero a veces me sale bien, o sea que leanme, que a mí me hace mucha ilusión. 72, del 28, del 58, del 62, del 70, del 81. ¡Qué barbaridad! Del 95, ahí vimos de los 60 y de los 70, ahí. Bueno, tenemos la verdad de todos. Es toda la sociedad, ¿no? Es una exposición de ella, ¿no? De y solo hay una pequeña muestra. Claro, no, qué barbaridad, qué precioso. ¿Lo veis aquí? Espera, me voy a poner aquí. Sí, a la luz, que se vea. Esto es un 28, pero de verdad. De verdad. Increíble, ¿eh? Y tú lo has bebido, decías, ¿no? Sí, sí, está en perfectas condiciones. Perfecto. Pero claro, duele. Corres el riesgo de que abras una botella y salga en mal estado. Pues, como muy bien decía Antonio, lo fundamental aquí es el corte. Cuando tú abres una botella y sacas, normalmente estas botellas lo hacemos con los sacacorchos, los de láminas, ¿no? Sí, porque si no, sacacorchos al final se pegan a las paredes del cuello, ¿no? Pues eso es lo tiempo. Entonces, lo que haces es metes un descorchador de láminas, haces así o vas tirando con mucho cuidado, ¿no? En cuanto sacas el corcho ya sabes cómo va a estar el vino. Yo solo con el corcho, prácticamente puedo decirte que el vino va a estar impecable o no. A ver, el corcho, lo único que no puede oler es a corcho. Si el corcho huele a corcho, me da igual un vino de 90 años como este que de un vino de 6. Si el corcho huele a corcho, olvídate de la botella. Es a lo único a lo que no puede oler. A lo que no debe oler. Lo que tiene que tener es ese olor como dulzón, y al mismo tiempo vínico, ¿no? Entonces tú lo hueles, lo llevas a la nariz. Sí, muchas veces nos reímos cuando vas a los restaurantes y ves al sommelier o al camarero, al jefe de sala, ¿no? Que te abre la botella y hace este gesto de y si haya cretino. No, él tiene la obligación de hacerlo, porque si no lo hace lo vamos a hacer nosotros en la mesa. Sí, sí. Y como yo lo hago en la mesa y el corcho huele a corcho, al sommelier o al jefe de sala o voy a poner de vuelta y media, porque su obligación es olerlo. Claro, depende de la naturalidad con la que lo haga o no. Claro, siempre hay gente que... Bueno, está haciendo un poquito de teatralización de lo que es oler un tabón de corcho. Pero es fundamental. Cuando pides el corcho y la esta botella, huele la botella enseguida. Prácticamente eso ya te está indicando también el nivel de vino. Digamos que hay mucho nivel de vino, eso se nota enseguida. Pero bueno, sí, nosotros tenemos la suerte de tener estas cuentas aquí perfectamente conservadas y bueno, está siendo una pequeña muestra. Es que no, aquí tenemos de los años 60, finales de los años 60. Botella Rin. El tipo de botella de vino blanco es diferente. Esta es la forma. Esta es la Esto es un blanco semidulce de finales de los 60, con 0 de barrica, pero la botella lacrada. Y está en perfecto estado, además. Esto está espectacular. Claro. Porque tú abres esta botella, evidentemente el color es muy dorado, pero todavía sigue teniendo el dulzor de un blanco semidulce. Insisto, esto tiene casi 60 años. Tiene todavía ese dulzor y sin embargo cuando lo bebes, al final eso, no deja de ser un vino seco. Yo también tengo casi 60 años y a mí me está recordando a mí mismo. Sí, es verdaderamente curioso, es curiosísimo. Y desde lo encontramos, se ve que mi madre, porque yo cuando solía 150 botellas, mandó lacradas, el hecho de estas lacradas, prácticamente, claro, porque el lacre al final, ¿qué hace? Lo que hace es cortar la microoxidación a través del colchón. Con lo cual, tú tienes, imagínate que tienes una botella de la cosecha del 42 y la lacras en el año 65. Tú hoy abres esa botella y está exactamente igual que como estaba en 1970. Porque a partir de ahí no evoluciona. Por lo cual, si la tienes bien conservada. Si estaba estupenda, sigue estando estupenda. Hay una cosa que la traes de años y tal, que se llevaba mucho el fato. Ahora ya eso no se lleva. Sí, fíjate lo que nos ha pasado a nosotros. Porque esto siempre, es cuando grandes reservas... Nunca jamás hemos renunciado ni a la red, ni al celofán. En la red, nosotros en reserva siempre va con red, siempre. Y el gran reserva y el Félix Martínez Lacuesta, los vinos, digamos, van siempre, además, en cuenta. Durante muchos años hemos sido objeto de críticas. Bueno, sin mala intención, ¿no? Pero estos que antiguos siguen poniendo el celofán, porque el celofán es como la mano. Y ahora resulta que gente que hace vinos de estos súper modernos está envolviendo el celofán o envolviendo el papel de cebolla. Sí. O sea que no éramos tan buenos. No. La diferencia es que nosotros nunca hemos dejado de hacerlo, y algunos empiezan a hacerlo. Ahora, pero eso en La Rioja siempre. En La Rioja ha sido, yo creo que fue el precursor de esto. La red tiene una razón, así como el celofán es una razón puramente estética, y la red hoy es puramente estética, pero la red tenía una razón, que era precinta la botella, para evitar manipulaciones. Ah. Claro. Si tú ponías la red, lo que estamos evitando es que al final abriera la botella, la abriera, te la abriera y te otra cosa. Con la red en un precinto natural. Ah, es que era un vino. Exacto. Exacto. Los buenos, ¿no? Ese es el origen de la malla. El origen de la malla no es un origen estético, es un origen de seguridad. Claro, claro. Sí, sí. Son botellas antiguas. ¿Te acuerdas de las cabezas que vimos nosotros en las puertas? Las mismas. Sí. El roble, el roble. El choco. Y la mesa a conjunto, que es a la que tengo, porque era un poquito pequeña. Y la mesa original de este comedor la tengo aquí en este carabuzo. Bueno, ya veis que el suelo está provisto de todo. De todo, ¿no? Cocina, salón, aquí hay de todo, ¿no? De hecho, la gente viene y se cocina aquí. Uy, qué bonito. Mamá, ven. Voy. Ay, qué bonito. Sí, ah, qué bonito. Y esto lo diseñamos. Y lo que hice fue, cuando derribamos la otra bodega, les pedí a los constructores que me dejaran traerme piedra. Y todo esto es piedra de la otra bodega, de una de las naves de la otra bodega. Las vigas también son de la otra bodega, todas estas vigas son de la otra bodega, y si os fijáis, las bóvedas son duelas de barrica. Sí, es verdad. O sea, tienes un poco la sensación de estar dentro de una barrica, ¿no? Y luego estos nichos que tenemos aquí son nichos en los que vamos dejando tanto vinos privados de gente que pertenece al club de barricas, ¿eh? Compro el vino por barricas, como vinos de añadas que se van agotando. Se vienen aquí, claro, aquí estamos hablando ya de 94, 95, 96, 99, 2005, me parece que 2010, bueno, añadas pequeñas, y ahí joyas también, pues del 58, del 82, etc., ¿no? Pues es un rincón muy bonito en el que todo lo que hay aquí viene de la otra bodega. Incluidos los chinos estos, sí, que eran lámparas de la otra bodega, o los apliques estos que eran de la otra bodega. Bueno, esta es la mesa del comedor de castellano que os decía de ahí. Y bueno, hay mucha gente que cuando viene aquí, pues igual va a venir a pasar el día y lo primero que hace es tomar un almuerzo aquí, ¿eh? Sí. Después sube, hace la visita, luego ya bajan, se cocinan o cocinamos nosotros. Así depende de lo que la gente. Hay gente para todo. Vale. ¿Tú le conoces a Mario Vallarte? No. No. Mariano es, fue uno de los que con el manual de Martínez Lujanda. El otro día me encontré con él y ya lleva años y ya no está. El responsable comercial de Conde Manuel. No, yo de los Batemanca lo conozco a la familia, a los Martínez Lujanda, a Carlos, a los hijos también. Me sorprendió muchísimo. Yo no es que ya voy a... Años. Yo me acuerdo, y ahora fíjate, me acuerdo cuando en la época de la Leti, concretamente. Decía que esta es... No, cuéntalo. Sí, decía que esta es la zona donde envejecemos en botella, en vino, después de haber envejecido en barrica. Quizá lo curioso, y un dato muy curioso, que me gusta que la gente lo conozca, y es que en esta sala en la que estamos, la inversión que nosotros tenemos en tapones de corcho triplica la inversión en botella. Así, o sea, cada tapón que veamos de corcho en una botella de estas vale 3 veces la botella. Hablábamos antes, recuerdo también, de la importancia del cambio de color, sobre todo a la hora de la longevidad del vino, ¿no? Porque eso es tan importante como que muchas veces esa longevidad de un vino depende de la calidad de ese tapón de corcho. Lo que no significa que no puedan salirse de las manos. Yo siempre digo una frase en la bodega que mucha gente se ríe porque cree que es una broma, ¿no? Pero no es ninguna broma. Solo nos salen tapones malos a los que usamos tapones buenos. Eso es verdad. Eso lo puede ocurrir así. ¿Por qué? Porque si tú compras un tapón natural cuyo único tratamiento es un tratamiento de corte, de limpieza y de marcado, cabe la posibilidad de que efectivamente pues, abras un tapón y salga descascarillado y te pase el sabor ese al vino. Probablemente si tú utilizas un tapón de pasta aglomerada prensada, no te preocupes que el problema al vino no le va a dar ninguno. Pero, claro, vale la décima o la veinteava parte que un tapón de los que están nosotros poniendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo están los vinos aquí? Pues depende. Un crianza en condiciones normales debería estar entre 6 y 8 meses, en botella. Un reserva normalmente está aquí entre 28 y 36 meses. Y un gran reserva habitualmente está aquí pues de 54 a 60. Mucho. Entonces, paciencia. Sí, al final, hombre, esto tiene una ventaja. La ventaja de aquí es que aquí ya el vino no merma. Así como en la barrica merma más o menos un 3%. Y además lleva mano de obra añadida porque hay que trasegarlo, pasarlo de una barrica a otra, amortizar la barrica, etc. Aquí una vez que metes el vino en una botella, eso sí, te tienes que olvidar de ella hasta dentro de 3, 4 o 5 años, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que este es el gran foco inversor y de financiación que tiene una bodega, es justamente esto. Claro, con botellas en vino, sobre todo además también con botellas pensando en que ese vino es el que va a gustar dentro de 3 o 4 años, ¿verdad? Tampoco lo sabes. Claro, no lo sabes. Lo lógico es que sí, porque tú también estás en disposición de plantear este tipo de gustos a los clientes en el futuro, pero claro, no siempre así, ¿no? Pero bueno, la ventaja, insisto, es que aquí esto ya no come pan. Ni la botella merma de contenido de vino, ni hay que hacerle nada hasta el día que lo quita. Es una gran ventaja. Yo creo que miré el otro día el recuento y calculo que puede haber unas 410.000 botellas. Hablando solo de vinos de crianza, pocos, no habrá mucho, pero sobre todo reserva, gran reserva y los vinos especiales, que son aquellos que hacíamos en las tiendas. Pero es que estamos rodeados de botellas, llevamos hablando de vino un buen tiempo. Tenemos unas ganas de sobra. Quiero tomarme un vino, Luis. ¡Y yo! Eso está hecho. Vamos. ¿Qué fue? Pues ¿qué va a ser el torpe? Joder, pero vaya pérdida, parece sangre. Oye, Lolita, ¿y tú no tomas jamón? Ven, princesa. Qué buena pinta. Bueno, pues el jamón está buenísimo. Así que te lo menos se toma más, se queda ahí. Toma para que brindes, para grabar. Muchas gracias. Es un vino de perfil un poco más modernito, más roble francés, más... por las bodegas Martinez Lacuesta, y ese par de maravillosos programas que estamos haciendo, ¿eh? Qué envidia damos comiendo jamón, tomando vino de bueno, vermú, tirando vino de bueno. ¿Quién ha sido? Tirándolo. Tú eres la que tiene el curso de enología, no yo, ¿eh? Un reserva de Martinez Lacuesta y vamos y lo tiramos encima, que se ha llenado la mesa de vino, tirándolo. A ver, ¿cómo es mi tesoro? Mi tesoro. Con esto fin a la primera parte de la bodega Martinez Lacuesta, pero nos quedan 3 partes, de programa más. El próximo, la semana que viene, no se lo pierdan. Toma falsa. No, voy. Alguna, entonces ya. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión. No puedo seguirte. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co. www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp +34 667 70 7842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es. o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión.